Aviones de combate y fuerzas de defensa aérea rusas han destruido 31 aviones de combate y 3 helicópteros ucranianos desde el 1 de octubre en la operación militar militar especial en Ucrania, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Desde el 1 de octubre, los aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y las capacidades de defensa aérea han destruido 31 aviones y 3 helicópteros de la Fuerza Aérea de Ucrania, incluidos 20 cazas MiG-29, 8 aviones de ataque terrestre Su-25, un bombardero Su-24, dos l 39 aviones de entrenamiento de combate y tres helicópteros Mi-8. Dijo el Ministerio en un comunicado. En total, las Fuerzas Armadas rusas han destruido 515 aviones de combate ucranianos, 253 helicópteros, 8.312 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles tierra-aire, 12.960 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.169 lanzacohetes múltiples, 6.893 cañones de artillería y morteros de campaña y desde el inicio de la Operación Militar Especial en Ucrania se han transportado 14.680 Cuatro vehículos militares especiales, informó el ministerio. El 25 de octubre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Soyu, afirmó en una reunión con el personal del grupo de combate este, condecorado con premios estatales, que las tropas rusas habían derribado en los últimos días 24 aviones de combate ucranianos con el armamento recibido. Más tarde, una fuente cercana al Ministerio de Defensa dijo a TASS que Rusia había empleado el último sistema de misiles, Tierra-Aire S-400 Triumph junto con un avión de vigilancia por radar de largo alcance, 50 en la zona de la operación militar especial en Ucrania. Los militares del Grupo de Batalla Centro repelieron cuatro ataques ucranianos en las áreas de cherbona dibrova Torskoye y Petrovskoye en el área de Krasny-Liman, dijo a TASS Alexander Sapchuk, portavoz del Grupo de Batalla, cuatro ataques de grupos de asalto de las brigadas mecanizadas enemigas 24 y 67 fueron repelidos en las zonas de Cherbona-Dibrova, Torskoye y Petrovskoye, dijo Sapchuk. También dijo que el grupo de combate atacó a los grupos de asalto de la 63 tercera Brigada Mecanizada Ucraniana en la zona de Torskoye. En el marco del combate de contrabatería fueron detectados y eliminados unos 15 equipos de artillería de campaña, más de 120 militares, dos vehículos de combate de infantería y una unidad de artillería autopropulsada Katsiya fueron destruidos, dijo. Las defensas antiaéreas rusas han derribado este sábado seis drones ucranios de a la fija en el centro del país. Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, el ejército ruso abatió cuatro drones tipo avión en la provincia de Erlou, cuya capital homónima se encuentra a unos 800 kilómetros de Moscú. A su vez, siempre según el Kremlin, las baterías antiaéreas han logrado destruir dos aparatos no tripulados en territorio de la provincia de Tula, uno de los centros de la industria militar rusa. En un comunicado, Defensa ha tachado estos de terroristas, la terminología utilizada por Moscú cuando Kiev apunta contra algún objetivo en territorio ruso. Diplomáticos rusos han negado las acusaciones de la Casa Blanca de que el ejército de Moscú esté ejecutando a sus propios soldados si se niegan a cumplir órdenes en el campo de batalla en Ucrania. El que haya inventado estas mentiras de otro mundo solo puede ser una persona con una imaginación excesiva, ha afirmado la embajada rusa en Washington en comentarios publicados por la agencia de noticias RIA y todo esto simplemente para justificar la fallida y muy publicitada contraofensiva de su pupilo, el presidente ucranio. Digamos con total responsabilidad que todas las insinuaciones al respecto no los comentarios del portavoz de la Casa Blanca son mentira. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas el jueves que el gobierno estadounidense tenía información de que el ejército ruso había estado ejecutando a soldados que rechazaban órdenes. Tenemos información de que los comandantes rusos están a con ejecutar unidades enteras si intentan retirarse del fuego de artillería ucranio, aseguró. Kirby no proporcionó pruebas de sus afirmaciones. Reuters. Sunak asegura a Zelensky que la situación en Gaza no altera el compromiso británico con Ucrania. El primer ministro británico, Dissi Sunak, ha asegurado este viernes por teléfono al presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, que el conflicto en Oriente Medio no cambiará el compromiso inquebrantable del Reino Unido con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, según un comunicado de Downing Street. El primer ministro habló con el presidente Zelensky esta mañana para reiterar el apoyo del Reino Unido a Ucrania. El primer ministro subrayó el compromiso inquebrantable y a largo plazo del Reino Unido con la soberanía y la Integridad territorial de Ucrania y reiteró que el conflicto en Oriente Medio no cambiaría eso, ha indicado una portavoz. Según la nota, Sunak destacó la necesidad de proteger la paz y la estabilidad, tanto en Ucrania como en Oriente Próximo, y pusieron énfasis en el éxito de las Fuerzas Armadas Ucranias. Además, el Reino Unido seguirá apoyando los esfuerzos de Ucrania para mantener el suministro de cereales, que salgan de los puertos ucranios, añade la nota. Esto no lo está hablando los medios occidentales. Según el diario había pro el ejército israelí sufrió sus mayores pérdidas en un día. Se habla que el coronel Yair Shelam fue capturado por Hamas. En paralelo a lo que era la incursión de las FDI al enclave durante la noche pasada, las fuerzas de defensa de Israel sufrieron pérdidas importantes en la zona de al -Bureich. Según los canales árabes TG, esto ocurrió como resultado de un poderoso contraataque del movimiento Hamas. La información de que el coronel Yair Shellam fue capturado causó gran resonancia. Hasta ahora, los funcionarios israelíes no han confirmado ni negado esta información. Tampoco hay comentarios sobre el estado del coronel y las condiciones de su detención. El incidente aumenta las tensiones en la región, donde el conflicto entre Israel y Hamas continúa. El canal de televisión Alma Yadén afirma que las pérdidas de las fuerzas de defensa de Israel en las últimas 80 horas pueden superar una gran cantidad de mano de obra y esto se trata sin duda de uno de los mayores incidentes de los últimos años dentro del conflicto entre las partes. La acción militar israelí en la franja de Gaza se adentra en una nueva etapa, que continuará hasta que se emitan nuevas órdenes, declaró este sábado el ministro de defensa israelí, Joao Galent informan medios locales. Esta noche hemos pasado a una nueva fase de la guerra, el suelo en Gaza tembló, dijo el titular de la cartera durante una evaluación diaria de la situación en el frente con los altos funcionarios del sistema de defensa. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) compartieron este sábado un vídeo del movimiento de sus tanques en la franja de Gaza la noche anterior. El viernes por la noche, las FDI anunciaron que estaban ampliando la actividad terrestre en el enclave palestino y realizando bombardeos masivos que han sido catalogados como los más intensos desde el inicio de la escalada. Los últimos ataques provocaron la desconexión de los servicios de internet y telefonía móvil. Sin embargo, hasta el momento el país hebreo no ha anunciado formalmente el lanzamiento de su operación terrestre a gran escala. Esto fue lo que dijo el ministro de la Defensa de Israel. Atacamos en superficie y bajo tierra. Atacamos a agentes estas en todos los niveles, en todos los lugares. Las instrucciones a las fuerzas son claras, la operación continuará hasta que haya una nueva orden, aclaró Galen. En el resto de los sectores, nos estamos preparando para proteger a los ciudadanos de Israel, para mantenerlos a salvo. Lo hacemos en el norte, en el centro y en todas partes, agregó. La noche del viernes, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que estaban ampliando la actividad terrestre, en la franja de Gaza con ataques masivos que han sido catalogados como los más intensos desde el inicio de la escalada. Los ataques trajeron consigo un apagón informático casi total, con la desconexión de internet y de la telefonía móvil. De otro lado, los medios libaneses hablan de que el grupo Hezbollah destruyó otra Mercaba. El grupo paramilitar libanés Hezbollah publicó imágenes en línea que muestran el momento en que un tanque israelí Mercaba fue atacado con un sistema de misiles antitanque, ATGM. El vídeo Filmado el 25 de octubre, se convirtió en una prueba más de la tensa situación en la frontera entre Líbano e Israel. Las imágenes publicadas muestran cómo el misil apunta al objetivo y golpea el tanque, seguido de un destello brillante. Tras el impacto, otro tanque israelí, que se encontraba cerca, abandona rápidamente el lugar, evitando un posible segundo ataque. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron este sábado que han eliminado a Ratiba Abutzaibán, comandante de las Fuerzas Navales de Hamas de la Brigada de la Ciudad de Gaza, que, aseguran, Planeó y dirigió, esta semana, una infiltración frustrada de buceadores del grupo. El pasado martes, las FDI reportaron la detección de una célula de buceadores de Hamas que intentaba infiltrarse en el país hebreo por vía marítima en la zona del Zikim. Los militares atacaron a los milicianos, matando a varios. Poco antes, también trascendió que la noche de viernes fue abatido el jefe de aviación de Hamas, Asema Burrakaba. Según las FDI, el el de alto rango participó en la planificación de los ataques del grupo contra poblaciones y bases militares en Israel del pasado 7 de octubre. Según informes recientes, Irán tiene la intención de transferir sistemas de defensa aérea tipo Majida Gaza. Estos sistemas de misiles son capaces de alcanzar objetivos aéreos a altitudes de hasta 10 kilómetros. Si los palestinos adquieren tales sistemas, podrían complicar significativamente las operaciones de bombardeo aéreo de la Fuerza Aérea Israelí. Se señala que la transferencia de armas a Gaza puede realizarse a través de túneles subterráneos procedentes de Egipto. Estos túneles se han utilizado durante mucho tiempo para el contrabando de mercancías y armas, eludiendo los bloqueos israelíes. Surge la pregunta de por qué los iraníes decidieron dar ese paso ahora. Durante muchos años de conflicto en la región, no se registró el suministro de tales sistemas de defensa aérea a Gaza. Esto puede indicar el deseo de Irán de aumentar su influencia en la región o brindar apoyo adicional a sus, aliados contra Israel. Cabe señalar que el conflicto entre Hezbollah e Israel continúa manteniendo un alto nivel de tensión, a pesar de los numerosos intentos de la comunidad internacional por estabilizar la situación en la región. Sin embargo, hoy Hezbollah tiene un arsenal de casi 200.000 cohetes, mientras que jamás tenía un arsenal de entre 20 y 25.000. Entre tanto amigos escuchen esta información. Irán ha anunciado oficialmente su disposición a abrir un frente contra Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Housan Amir Abdoyayan, dijo que si Estados Unidos no deja de apoyar a Israel, Irán puede crear nuevos frentes contra los intereses estadounidenses. La advertencia se produce en medio de las tensiones actuales en Medio Oriente. Estados Unidos pide a otros países que muestren moderación, Mientras ellos mismos apoyan activamente a Israel. Si Washington continúa con sus políticas actuales, Irán puede responder abriendo nuevos frentes contra Estados Unidos. Bloomberg cita las palabras de Abdoyayan. El diplomático destacó que una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente dependerá de las acciones de Estados Unidos. Irán pide a Washington que reconsidere su política de apoyo a Israel y considere los intereses de todas las partes de la región. Además, se supo que las autoridades iraníes solicitaron a Rusia bloquear la posible adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que Irán considera que no corresponde a los intereses de Palestina. Irán también está consultando activamente con China sobre este asunto, buscando crear un frente unido contra tales acciones en la ONU. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en el Líbano. Según los informes, el objetivo de los ataques era la infraestructura militar de esta organización. La parte israelí afirma que esta operación fue una reacción a los ataques con misiles de Hezbollah en territorio israelí. El incidente continúa el turbulento conflicto de Oriente Medio, que estalló con renovada intensidad el 7 de octubre. Recordemos que fue ese día cuando los partidarios radicales de Hamas comenzaron ataques masivos con cohetes contra Israel. Según diversas fuentes, se dispararon miles de misiles contra el país. En respuesta a estas acciones, Israel inició aéreos contra posiciones de Hamas en la franja de Gaza. En relación con la intensificación de las hostilidades, las FDI anunciaron el inicio de la planificación de una operación terrestre en la región. El grupo terrorista Hamas anuncia haber golpeado la ciudad israelí de Dimoune donde se encuentra la planta nuclear israelí? En respuesta a las acciones de las y en Gaza. Según lo publica Hispan TV, las brigadas Ezzedin al-Assam, la rama militar del movimiento de la resistencia islámica palestina, han anunciado este sábado que los combatientes palestinos han lanzado ataques misilísticos contra Dimoune, situada en el desierto de Negev, sur de los territorios palestinos ocupados. En respuesta a las invasiones israelíes, según medios locales, se han activado las sirenas de alma por ataque con cohetes de en la región de Dimoune, donde está ubicada la central nuclear homónima israelí. En las redes sociales se han divulgado imágenes del lugar impactado por la lluvia de misiles de los combatientes palestinos en la localidad de Dimoune. La intensificación de los bombardeos de Israel sobre Gaza socava los esfuerzos humanitarios de la comunidad internacional, expresó el secretario general de la ONU, Antonio Betares. Me sentí alentado por lo que parecía ser un consenso creciente sobre la necesidad de al menos una tregua, humanitaria en Oriente Medio. Lamentablemente, en lugar de ello, me sorprendió una escalada de bombardeos sin precedentes que socavó los objetivos humanitarios. Esta situación debe revertirse, escribió en un tuit, Fares Akram, periodista palestino que trabajó para la agencia AP ha revelado en un tuit que a última hora del viernes se enteró del fallecimiento de 18 miembros de su familia tras un ataque aéreo de Israel contra una vivienda en la franja de Gaza. Asimismo, el profesional de la comunicación detalló que otros 18 allegados suyos continúan atrapados bajo los escombros de la casa destruida. Miles de personas se congregaron este sábado en Estambul para participar en una manifestación de apoyo al pueblo palestino y en contra de los masivos bombardeos israelíes a la franja de Gaza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que criticó duramente a Israel por sus ataques e instó a cesarlos, arribó en helicóptero al lugar del evento en Aeropuerto Etater de Estambul. Ha vuelto a remeter contra Israel por sus ataques contra la franja de Gaza, calificando de ocupante al país hebreo, al tiempo que advirtió a Occidente del riesgo de una nueva guerra entre la cruz y la media luna, que era la Gaza palestina en 1947 y que es hoy, Israel. ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Cómo entrasteis? Eres un ocupante, una organización. La nación turca lo sabe. Occidente les debe, pero Turquía no les debe nada. Erdogan habla así porque Turquía no está en deuda con vosotros, proclamó el mandatario en un mitin en la ciudad de Estambul a favor de la causa palestina que reunió a miles de personas. En este contexto, denunció que los que ayer derramaban lágrimas de cocodrilo por los civiles en el conflicto en Ucrania, Hoy contemplan en silencio la muerte de miles de niños inocentes en Gaza. Y ahora giremos la información para el Pentágono en el norte. Según declaraciones del secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, este dijo a los periodistas que entre los días 17 y el 25 de octubre, las tropas fueron a once veces en Irak y otras tres veces en Siria. Los ataques se llevaron adelante utilizando una combinación de sistemas de armas que incluyeron drones suicidas, cohetes y misiles. Ryder declaró que aunque no hay pruebas determinantes de que Irán haya ordenado los ataques, el Departamento de Defensa cree que está detrás de ellos, y así lo refirió al periodismo el jueves donde trascendió un comunicado indicando que todos los ataques recientes contra las tropas estadounidenses estacionadas en la región llevan a pensar que los iraníes están detrás, de esas operaciones militares. La información fue ratificada por fuentes militares que informaron a los asesores de inteligencia de la administración Biden que la logística, el equipo utilizado y la dirección de Irán está presente en esos ataques ejecutados por sus milicias aliadas en la región, principalmente por los grupos de milicias en Irak como por los hutíes en Yemen. El Pentágono no brindó el número exacto de soldados estadounidenses heridos durante los ataques, pero reveló que un contratista del gobierno durante uno de ellos en la base aérea iraquí de Al-Asad. Estos últimos ataques fueron los primeros a gran escala sobre las tropas estadounidenses estacionadas en Irak en más de un año y se producen en el marco de la guerra en curso entre Hamas e Israel. El temor de los funcionarios de la administración Biden es que Irán cumpla sus amenazas y sus representantes. Utilicen el conflicto, que comenzó después de que operativos de Hamas atacaran por sorpresa a Israel el 7 de octubre, para abrir otro frente de guerra y desestabilizar aún más el mapa regional incluso mediante el ataque directo a las fuerzas de Estados Unidos. En relación a este escenario, Joe Austin, secretario de Defensa, ordenó al grupo de ataque del portaaviones USS Dwight Eisenhower que se dirija a una ubicación, supervisada por el Comando Central Estadounidense. En principio, la fuerza de ataque había sido trasladada al Mediterráneo Oriental junto al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford después de que comenzara la guerra entre Hamas e Israel. En un mismo sentido, Austin puso en alerta a varias fuerzas de despliegue inmediato para el caso de tener que responder a cualquier nueva acción y desplegó el sistema de batería de defensa aérea de máxima altitud TAD por sus siglas en inglés, junto a varias unidades adicionales de misiles interceptores Patriot que se distribuyeron en distintos puntos geográficos de la región. Aunque Ryder no reveló el número exacto de cada arma enviada ni dónde estarían ubicadas, señaló que la batería TAD fue trasladada desde Fort Bliss, Texas, y las unidades Patriot desde Fort Liberty, Carolina del Norte, y agregó que Washington ha desplegado fuerzas adicionales con la intención de enviar un mensaje claro de que siempre, habrá protección para sus fuerzas estacionadas allí y también para los socios regionales de Estados Unidos. También ratificó que las tropas harán uso del derecho a su legítima defensa en el momento y lugar que evaluemos conveniente, declaró ante los periodistas. En un mensaje claro esta semana el Pentágono intensificó su retórica contra Irán y Raider ratificó que Estados Unidos responsabilizará a Teherán por los ataques a sus bases militares en Irak y Siria, ello en virtud de que los grupos que están ejecutando esos ataques cuentan con el apoyo de por lo que responsabilizaremos a ese país, los ataques recientes con aviones no tripulados y misiles contra los efectivos militares estadounidenses, incluyen también el golpe del 18 de octubre contra la base de Al-Asad al noroeste de Bagdad, donde se respondió disparando contra tres aviones no tripulados, uno de ellos cuales fue destruido y los dos restantes dañados al punto de dejarlos no operativos después de que, un soldado estadounidense fuera herido y las bases militares sufrieran daños leves en los ataques que tuvieron, por objetivo la base aérea de Al-Arir en Erbil. Al norte de Irak el mismo día, otro ataque tuvo como objetivo la guarnición de Al-Tanf en Siria, donde cuatro soldados del ejército estadounidense resultaron heridos de distinta consideración, la profundización de la señal de cambio en la posición estadounidense haciéndola más agresiva y colocándola en Alerta de operaciones inminentes de contraataque ya se había expresado el 19 de octubre, cuando en el norte del Mar Rojo el USS Carney derribó cuatro misiles crucero de ataque terrestre y una docena de drones lanzados por las fuerzas hutíes desde Yemen. Sin embargo, las declaraciones recientes de fuentes militares de Estados Unidos han escalado y ya no muestran equidistancia o moderación dada la velocidad de los hechos que se desarrollan en la región y abren un escenario de decisiones militares no visto desde 1983 durante el gobierno del presidente Ronald Reagan o más. Cerca en el tiempo cuando se produjo la guerra del Golfo.